Bueno, camperos, mirad, esta fue la jaula que vinimos y dejamos aquí. La dejé porque no había venido la autorización. Faltaba que tomar los polígonos, la parcela y todo eso. Entonces dijeron los forestales que la dejaran, que la dejábamos aquí cuando ya tuviera el papel, pues entonces que se montaría. Y este papel vino el 26 de enero, fue cuando nos lo dieron, que fue el viernes o el jueves pasado. Pero como no íbamos a estar, pues le dije, digo, yo voy a venir, te la monto, pero la ponemos para que no dispare. Dice, dejamos la puerta cerrada. Digo, no, la puerta vamos a dejar arriba para que vengan, coman y que se vayan. Y ya luego el lunes me paso, te la monto bien y le quitamos el pestillo. Pues mira, campero, la monté el viernes por la mañana. Y el sábado, ya dijo el muchacho que habían entrado y se la habían comido todo, mira. Todo lo que le puse de almendras y todo lo que le puse de comida, mirad las piedras, como yo las pongo y como estaba. Han estado. Si le fuéramos a quitar el pestillo, lo hubiéramos pillado ya fijo. Pero camperos, estos van a tardar muy poco en caer. Quizás que a lo mejor mañana los tengamos dentro. Vamos a volver otra vez a ponérsela bien. Y ya veréis en qué poco tiempo los vamos. Mira, es que toma así. Sí. Toda. Estaba pensando, esta fue el jueves. Estamos un poco despistados. Sí. La puse el jueves. Y claro, el viernes cuando íbamos para allá, que fue cuando llamaron el que habían caído en la otra. Se la habían comido todo. Anda que si la monta, el viernes entonces sí que no llegamos a Málaga. Claro, pero yo digo, no sabemos el tiempo que van a tardar en entrar. Yo vengo, la monto y la dejo para que no dispare y ya ellos se van confiando. Tú lo tienes todo traqueteado ellos. ¿Qué han andado? Thank you.
¿Estás concentrado? ¿Estás concentrado? ¿Por qué? No habla. Como dice el pariente, estoy pensando. Madre mía, Pencho. Qué pisa. Qué pisa más grande. Y aquí no hay barro, ¿eh? Bueno, ahí chicas, pero mira, esas son unas pedazos pisadas, ¿verdad? Que en el barro sí se pueden, se hacen más grandes, pero... Va eso. Mira, y esa pequeña... Hay chiquitilla. Ah. Esa pequeña. Más medianillo. Esta es grande. La cochina, a lo mejor, ya con los pequeños. Aquí van a tardar poco en caer, pero poco. Si lo hubiéramos dejado montar, el mismo día ya hubiéramos caído. Sí, eso está claro. Si mira lo que liaron. La han chupeteado. La han chupeteado tantito. Qué máquinas que son. Qué buenas son. Que mira, aunque está aquí la jaula, que parece que aquí no hacen daño, que voy a enseñar que el campo de agua está aquí. Vamos, encima. ¿Va a venir tú? Ponme ese, vale. ¿Me acompaña? Sí. Uy. No te vayas solo. Voy a perderme. A ver si te cojo un jabalí. Corredme más de por lo menos. Mira, campera. Como dice la marca. Aquí parece que está metida en el monte, pero mira que está el campo. Este es el centro, por ahí, mira, ahí hay un campo. Una vez en una calle del campo. Sí. Y luego por aquí. Me subió por aquí para arriba. ¿Ves? Se ve el piso. Ya cancelo como tiene. ¿Viste eso levantado? ¿Eh? Sí. Sí, pues mira allá abajo. ¿Eh? Mira allí.
Sí que tiene. Ahora desde aquí arriba se ve. Aquí todo esto. Pero cómo han arrancado todas las raíces de aquí. Y todo eso. Vamos a seguir aquí, que llegamos. Mira, es la que tiene el día. ¿Te viene de ahí? Sí, me voy a acercar. ¿Se ve perfecto? Uy. Hola. Buenos días. Saliéndote. Acércate ahí un poquillo. No como yo antes. Sí, mira para allá. De ahí enfrente. Pues eso de allí no estaba el otro día. No, eso lo han hecho nuevo. Buen ritmo esta gente. Vale. Bueno, pero pues yo os digo que esto pronto, quizás mañana, pues a lo mejor lo estén dentro, porque la puse y la puse para que no saltara y al día siguiente habían entrado. O sea que esto les vamos a echar mano, pero muy pronto. Así que espero, siempre para arriba. Este problema lo tenemos casi solucionado. Casi. Campero, siempre para arriba.